Hoy en Esloras vamos a probar y a evaluar un nuevo y podría decirles espectacular producto de Astillero Segue. Se trata del Segue 26 metros. Y quisiera comenzar hablándoles un poquito de diseño y de estilo. Podemos ver que estamos en presencia de un barco de diseño moderno con líneas limpias y agresivas. Tiene una estética atemporal, característica esta, que se repite a través de varios modelos de la marca, permitiéndoles mantener su vigencia a lo largo del tiempo. Este barco, construido en plástico o fibra de vidrio reforzado, surgió del tablero de diseño de Estudio Corgo y Astillero Segue. Y antes de empezar a recorrerlo, vamos a ver un poquito sus características generales. Tiene una eslora máxima de 26 metros con 20, una manga de 5 metros 90, el puntal es de 3 metros, cala 1 metro 80. La capacidad de combustible, dependiendo de la motorización instalada, va de los 8.000 a los 10.000 litros. Depósito de agua potable, 1.800 litros, desplazamiento 60 toneladas. Potencia, 2 motores por 1.400 a 2.000 HP. Material de construcción, como ya se los mencioné, plástico fibra de vidrio reforzado. El rendimiento y confort de navegación, tanto en condiciones de río o mar agitados, dependen en gran medida, por supuesto, del diseño del fondo del barco. En este caso, Segue en los últimos años ha realizado nuevos desarrollos en sus cascos para todos los nuevos modelos de barcos, respondiendo a diseños que demandan los mercados internacionales. En este caso estamos ante un casco con una V profunda en proa que tiene una excelente actitud de navegación y optimiza el rendimiento de sus motores de modo destacable. Las comodidades exteriores son generosas y numerosas al mismo tiempo. Comenzamos viendo un poquito el cockpit. Está protegido por un gran francobordo que le otorga seguridad. El espacio es de grandes dimensiones y tiene muchísimos lugares de guarda. Uno muy curioso es que tanto la vita como el malacate para amarre de popa tiene su lugar de guarda con tapa. A la planchada accedemos por una única entrada ubicada sobre la banda de estribor. Y ya que menciono la planchada, les cuento que la misma está equipada con un tender lift sumergible, con el que se puede bajar una moto de agua o un bote neumático. La generosa cubierta de proa tiene también un solarium de grandes dimensiones que permite un mayor aprovechamiento de este sector. Este es el fly del Segue 64 metros, donde se encuentra adelante la timonera principal, con todo el equipamiento obviamente imaginable y esperable en un barco de este porte y de este segmento. Atrás mío, el resto de las comodidades que ya las vemos. Aquí tenemos, además de un jacuzzi para 6 personas, solarium, un sillón dinette para 14 personas, una barra con fabricadora de hielo, heladera, servicio de agua fría y caliente, anafe de 2 hornallas y un mueble separado con 2 barbacoas, entre otros detalles. Ahora vamos a ver el interior, no sin antes decirle que Segue le ofrece al potencial comprador varias configuraciones del mismo para que pueda adaptarlo según sus gustos y necesidades. El amplio salón es muy luminoso e invitante. Tiene un gran estar en su entrada con cómodos sillones enfrentados y un televisor de 60 pulgadas. El comedor, un poco más hacia proa. Tanto aquí como en los camarotes se puede disfrutar de un sistema integrado de audio Bose. Desde todos los sectores hay una visión excelente hacia el exterior, absoluta. Podemos apreciar los cueros, las maderas naturales de roble utilizados, todo siguiendo una paleta cromática que resalta aún más la luminosidad interior.
Primero vemos la cocina y luego pasamos a las cabinas. La cocina, como verán, es como la de una casa. Anafe de cuatro hornallas, horno, microondas, gran heladera con doble puerta, lavavajilla, lavarropas, amplia mesada y muebles bajo y sobremesada. Con todo esto, la buena gastronomía a bordo debería estar asegurada, ¿no? El resto de las comodidades están distribuidas a través de cuatro camarotes en suite, con capacidad para 10 personas, y camarotes también para la tripulación, en este caso para cuatro marineros. La suite principal está ubicada a media eslora, ocupando toda la manga del barco. Las amplias ventanas permiten el acceso de luz natural a un confortable lugar donde, además de la soberbia cama, encontramos sillones y un escritorio. Los materiales, revestimientos y colores tienen continuidad con todo lo visto hasta este momento. Veamos el resto. Y este es el puesto de mando interior, dotado de todo lo necesario para el control absoluto de la embarcación, como así también el más completo instrumental de navegación. Y ya que les estoy hablando de equipamiento, quiero decirles que en todo el mundo, en este segmento de embarcaciones, la dotación de equipos es completo. Pero SEGUE incorpora además elementos tales como giróscopo estabilizador de fondeo, puertas laterales de cubierta, pasarela electrohidráulica y Tenderlift, que es un sistema hidráulico para mover la planchada. Todos de reconocidas marcas italianas. También tiene desalinizador de agua para transformar el agua de mar o de río en potable. Dos grupos electrógenos de 12 y 25 kVA respectivamente. Aire acondicionado, sistema chiller. Quiero comentarles que el water chiller es una máquina que puede enfriar un medio líquido y en modo de bomba de calor también puede calentar el mismo. ¿Cuánto tiempo lleva el desarrollo, en principio, de una embarcación de este porte? Bueno, mira, en construcción nos ha llevado aproximadamente 12 meses y por supuesto que anteproyecto y todo lo que es planificación de esto lleva aproximadamente un año y medio, podemos hablar en ese tipo de tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más destacarías del modelo? El astillero ha construido embarcaciones de mayor porte, mayor eslora, y esto es una eslora un poquito inferior que nos permite tener una conjunción en estética, en pesos, en desplazamientos, que nos permita entregar una velocidad final muy superior y que sea una ecuación de equilibrios entre gusto, precio y rendimiento. Pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos motores alemanes MAN V12 de 1800 HP de potencia cada uno y transmisión a través de línea de eje con semitúneles. Tiene dos hélices Michigan USA de cuatro palas de aleación de Nibral de 38 pulgadas de diámetro por 44 pulgadas de paso. La maniobra en puerto es sumamente sencilla. Además de la buena capacidad de maniobra propia que tiene la embarcación, contamos con la ayuda de un bow thruster y un stern thruster, es decir, hélice de proa y hélice de popa. Aguas adentro, navegamos a velocidad reducida hasta llegar donde pudimos probar la potencia de los motores, los que arrojaron los siguientes datos. A 1950 RPM, la velocidad de crucero promedio fue de 27.8 nudos. A 2.300 vueltas, potencia máxima, la velocidad final alcanzó los 33.8 nudos. Según la computadora, a 1.950 vueltas, los motores tendrían un consumo de 240 litros cada uno, con un rango de autonomía de 20 horas. Y a la máxima potencia se incrementaría ese consumo a 350 litros hora por motor, bajando la autonomía a 14 horas. La potencia instalada le permite agilidad y mantener una buena actitud de navegación.
Si bien las condiciones del río siempre fueron benévolas para este porte de embarcación, se puede apreciar una navegación confortable y la eficiencia de sus mastos. Concluyendo, el Segue 64 metros es un barco construido por nuestra industria siguiendo los más altos estándares internacionales y que sobresale por su diseño, sus comodidades y sus altísimas performances.